llevó a cabo el grito de independencia tanto en el municipio de Monclova como en el de Frontera, siendo como es tradición dirigido por los alcaldes de estos municipios. Y en materia de protección civil hablamos con el licenciado José Luis Valdés, director de este departamento, el cual nos dijo sobre la importancia de los simulacros que se están llevando a cabo en esta ciudad. El alcalde de Monclova, licenciado Gerardo García Castillo, reinaugura la biblioteca rural Margarita López Serrano. En la Plaza Juárez del pueblo se encuentra el busto de Francisco I. Madero, el cual dijo el edil monclovense que será reubicado para beneplácito de los monclovenses. En el municipio de Frontera, el alcalde Amador Moreno López entregó patrullas nuevas a Seguridad Pública. El DIF de Ciudad Frontera realiza brigada de salud en la colonia Morelos, hasta donde llevaron pues muchos beneficios a la población de la colonia en cuestión. En el DIF de Monclova, Ernestina Rodríguez y Alfonso Gaspar, un matrimonio de la tercera edad, vecinos de la colonia Guerrero, acudieron a realizarse el examen de la vista que el DIF ofrece de manera gratuita. Bueno, pues nuevamente con ustedes, esta es una emisión más de su noticiero Hoy Coahuila en Contacto Directo. Mi nombre es Ernesto Cifuentes. Yo soy Arely Juárez. Y de esta manera, iniciamos. Bueno, pues como al inicio de este noticiero les dijimos a nuestros televidentes, Arely, que acabamos de vivir las fiestas patrias, tanto la Noche del Grito el 15 de septiembre como el 16, el Día del Desfile. Así es, Ernesto, fiestas patrias muy bonitas, obviamente tanto en Frontera como en Monclova, la gente que somos de aquí lo vivimos al máximo. Pero cabe resaltar que en punto de las 11 de la noche, aquí en el municipio de Monclova, el alcalde Gerardo García Castillo, pues dio el día tradicional grito de independencia. Así es, Ernesto, y bueno, pues la gente, como lo acabas de mencionar, no le importó la no presencia de Lorena Herrera, y bueno, pues disfrutó al máximo con toda la familia. ¿Cuántas personas hubo, Ernesto, más o menos ahí? Fíjate que en la plaza estaba totalmente llena, no cabía un alfiler, entre 6,000 y 7,000 gentes fueron las que estuvieron pues presenciando este evento en la ciudad de Monclova. Cabe mencionar que no solamente gente de Monclova, ¿no?, sino también gente que viene de cualquier parte de la región centro disfrutó de este evento tan bonito que obviamente fue dirigido por el alcalde de esta ciudad. Así es, y fue Sonido Master el que engalanó con su música pues la noche del grito de independencia. Muy bien, obviamente Master es una de las agrupaciones que atraen muchísima gente y bueno, pues qué mejor que disfrutar las fiestas patrias con esta gran agrupación. Al igual también a artistas locales como lo es Edith Pérez, una cantante pues extraordinaria, la cual interpretó música vernácula, obviamente alusiva a nuestro país. La gente pues muy contenta, Arely. Así es, familias enteras disfrutaron de esta bonita noche, de esta fiesta muy, muy mexicana y bueno, pues al máximo. Aparte los juegos pirotécnicos también estuvieron muy padres. 23 minutos de un espectáculo de luces, la cual la gente pues disfrutó al máximo, ya que fue en esta muestra de pirotecnia, Arely, al ritmo del huapango de Moncayo. Así es, hermoso, hermoso espectáculo el que pues prepararon nuestras autoridades de aquí de la ciudad de Monclova para disfrutar al máximo esta fiesta. Y de la misma manera se llevó a cabo en el municipio de Frontera, ya se lo mencionamos, donde Amador Moreno López, Arely, también hizo lo propio a través de uno de los balcones, o del balcón, mejor dicho, principal de la presidencia fronterense. Hermosa presidencia la que tienen en Frontera y bueno, pues qué mejor que desde ahí se efectuara ese tradicional grito, Ernesto. También con artistas locales y con un pues plaza prácticamente atiborrada de gente que presenció el tradicional Viva México. Así es, obviamente tampoco podría faltar en la ciudad de Frontera el espectáculo de juegos pirotécnicos, Ernesto, la cual también estuvo muy bueno y disfrutó toda la familia de Frontera. De esa manera nos damos cuenta cómo las autoridades municipales, en este caso Arely, lo que viene siendo Monclova y Frontera, pues se preocuparon a la par con todo su equipo de trabajo por llevar un espectáculo bien mexicano para que nosotros como mexicanos pues lo disfrutásemos. Así es, también ahí en la plaza de Ciudad Frontera, en punto a las 8 de la noche, se presentaron Hiroshi y Magabi en este gran espectáculo que también montaron nuestros amigos de Frontera. Como ya le mencioné hace unos momentos, los artistas locales, pero también como lo es Magabi y Hiroshi, conocidos ya a nivel nacional y también fuera de nuestras fronteras. Pues esperemos que, claro, el creador pues nos dé la oportunidad de vivir el Día del Grito, pero del 2015, claro que sí. Así es, como lo acabas de decir, primeramente Dios, ojalá el próximo año pues también estemos presentes disfrutando de estas grandes fiestas patrias. ¿Ha estado usted disfrutando las imágenes que le hemos estado mostrando?
El alcalde de Monclova, el licenciado Gerardo García Castillo, reconoce a don Antonio Gutiérrez, fundador de la cadena comercial Gutiérrez. El señor Antonio Gutiérrez anuncia becas para estudiantes monclovenses. En esta ocasión, el redondeo, que es la feria que dejan los clientes, que verdaderamente, como ustedes se dan cuenta, es una feriecita que no se siente. El cliente no lo siente porque le sobran los 2-3 pesos o algo, y la cajera hace la labor de concientizarlo y decirles que dejen esa feriecita para el redondeo. Hasta ahorita no ha habido ninguna persona que se moleste, y lo hacemos que el cliente lo dé voluntariamente, que coste, que el cliente voluntariamente lo va a dar, no se le estamos exigiendo, porque a veces hay malos entendidos, ¿no? Esa feriecita que no lo siente el cliente, que no le vas a ofrecer un boleto, que no le vas a ofrecer algo a cambio, voluntariamente no lo da el cliente. La fundación que preside mi señora esposa, la señora Herminia Salinas de Gutiérrez, pone otro peso más de lo que pone el cliente. En este trimestre que va a fenecer, este septiembre último, se van a juntar 700 del redondeo, 700 de la fundación, y el alcalde o la administración que preside el alcalde Gerardo García Castillo va a poner otros 700. ¿Sí? Entonces se va a recabar 2,100,000. 2,100,000 para repartirlo entre los estudiantes. El profesor Candelario se va a encargar de levantar el censo de los jóvenes que tengan 8 a 10 de calificación de ese tipo de estudios, ¿verdad? Él va a hacer el estudio, la administración se va a encargar de hacer el reparto. El día que vayamos a entregar el reparto, nosotros vamos a venir a acompañar al alcalde y a las personas que se van a encargar de levantar el censo de los jóvenes que están estudiando. Y en esa ocasión, bueno, pues eso los vamos a invitar a ustedes como medio de comunicación, para que también sean testigos de lo que se va a hacer. ¿Cuántos beneficiados alcanzan? Aproximadamente 1,400, 1,500. ¿De qué nivel? ¿De preparatoria? ¿Son? Prepa arriba, media superior. El edil de Monclova habló con este medio en cuanto a la importancia del empresario Antonio Gutiérrez dentro de este municipio y lo que él está haciendo por la ciudadanía. No, excelente. Yo feliz, ¿verdad? Esto que nos acaba de anunciar el señor Gutiérrez es muy importante, el que se aporte, el que podamos nosotros ofrecer 1,400 becas a estudiantes de educación media superior, para nosotros es excelente. Nosotros en la administración le hemos dicho una y otra vez, la educación es prioridad para el ayuntamiento. Yo creo que lo que acaba de hacer el señor Gutiérrez, con mucho gusto, él me propuso, tú pones otro tanto, claro, que lo ponemos, a ver cómo le hace el tesorero, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, felices, que la gente sepa, que los estudiantes sepan, que vamos a estar a la expectativa y cuidando de que los recursos lleguen a la gente que verdaderamente lo requiera. Yo quiero decirles con esto que la visión que tiene el señor Gutiérrez en materia del otorgamiento de estos recursos para becas es muy certero. ¿Por qué? Porque a este nivel de estudios es donde más deserción hay, aunque en Monclova la deserción sea mínima, sirve para seguir impidiendo que los estudiantes se retiren por falta de recursos, ¿no? Entonces ahí está esta nueva opción de poder ofrecer apoyos a aquellos quienes lo requieran para que dejen o no dejen de estudiar o dejen la tentación de irse por el camino fácil, por el camino del ocio, de la indiferencia, y agarren el camino, tomen el camino de la educación. El alcalde de Monclova, el licenciado Gerardo García Castillo, visitó la sección 288. Veamos lo que nos dijo al respecto. Bueno, una reunión excelente, fuimos a dar cuenta clara, un informe genérico de lo que hemos hecho hasta ahora, también recibir las peticiones de ellos, de los trabajadores, de manera directa, el recibir también de manera directa su visión o su opinión con respecto al trabajo que estamos realizando. Yo sentí que están contentos con ello, a la expectativa y lógicamente y con las peticiones en la mano para seguir adelante. Lo principal es pavimento, ¿no? Es la principal petición que ellos tienen, el pavimento y el apoyo en materia de la cuestión del pago de los impuestos, que no nos compete a nosotros, pero lo principal es el pavimento. Yo creo que importante para nosotros saber el pulso real, así como lo hicimos con la sección 147, nosotros vamos a seguir en este sentido.
informando a la base trabajadora, que quienes ahora son los que más recursos generan y los que generan más condiciones mejores para que los empleos se sigan generando sin que haya nuevas inversiones sino o nuevas empresas, sino que crezcan las que aquí están establecidas, y ellos lo que han hecho hasta ahora, hacer crecer las grandes inversiones. Platicamos con el licenciado César Menchaca, director en la zona desierto del estado de Coahuila, sobre el Festival de El Globo, el cual está próximo a llevarse. Esto organizado por la Oficina de Convenciones y Visitantes, la OCB. Veamos lo que el licenciado nos dijo. Pues fíjate que estamos ya en los últimos preparativos de toda la cuestión organizativa del Festival de Globos. Tenemos una gran respuesta por parte del público, por parte de los visitantes potenciales y de los mismos patrocinadores y organizadores del festival. Se ha visto una gran sinergia para llevar a cabo esta cuarta edición, que se va a llevar dentro de las instalaciones del Parque Xochipilli 2 el día 23 de octubre. Y el día 24 al 26 se va a llevar a cabo en lo que es Cuatro Ciénegas. Vamos a tener la presencia de 15 globos ya confirmados, que vienen en su gran parte de Estados Unidos. Es una proveeduría nueva, la cual nos genera un ahorro del 50% a comparación del año pasado. Esto es pues más beneficioso para la organización del festival, ya que pudimos traer una mayor cantidad de globos. Lo que viene dentro del parque Xochipilli en cuanto a vuelos anclados, ¿va a tener algún costo? Los vuelos anclados tienen un costo de 350 pesos cada uno. Se va a llevar a cabo en el parque Xochipilli 2 únicamente vuelos anclados, con 15 globos que te comento. Se suben a más de 10 metros de altura, aproximadamente 10 y 15 minutos es lo que se mantiene en el aire las personas. Las canastas tienen una capacidad de 5 a 7 niños aproximadamente, dependiendo su estatura y tamaño y peso. Y para los adultos tienen una capacidad de 4 a 5. Entonces se van a llevar a cabo ahí lo que son los vuelos anclados y de igual manera en lo que es Cuatro Ciénegas, pero ahí también tendremos lo que son los vuelos libres, que ya tienen un costo de 2.500 pesos y una duración de 45 minutos a una hora aproximadamente. Y continuando con el tema de Ciudad Monclova, platicamos con el teniente coronel Victorino Reséndiz, director de Seguridad Pública en este municipio. Él nos habló en cuanto a cómo ellos, a lo largo de los 365 días del año, brindan seguridad a la población. Veamos lo que nos dijo. Dentro de la ciudad tenemos nosotros normalmente gente a pie, que son los llamados pedestres. Tengo yo policletos en bicicleta, tengo tránsitos que están dando vialidad y a la vez seguridad, como yo les pido. No solamente vialidad, seguridad a las calles, sus sectores que tienen ya designados, y además las patrullas encargadas del centro de la ciudad. Hablando del centro, me diste de la ciudad, pero en toda la ciudad también tenemos, nos preocupa mucho también el área de Poniente, pegado con con límites con frontera, o sea, en la frontera de frontera, ¿verdad?, con nosotros. Porque ahí unos vienen para acá y dicen ellos que unos van de aquí para allá, ¿verdad?, delincuentes del orden común. Estamos muy pendientes de eso y las patrullas, los operativos que diario hacemos nosotros en base a un programa que hacemos los miércoles, operativos anti-alcohol, operativos bares y cantinas, operativos casas de empeño, operativos yonques. Son operativos que estamos checando nosotros todo lo que está pasando por ahí, ¿verdad? Pero no es nada el arbitrio, todo está planeado. En conjunto con la Policía Estatal Operativa y en conjunto con la Policía Estatal Investigadora. Y continuando con el tema de seguridad pública, en especial con el teniente coronel Victorino Reséndiz, también nos habló en cuanto a los operativos que se están llevando a cabo directamente a las casas de empeño, y el objetivo principal es detectar y prever que no se compren ni se vendan artículos robados. Esto nos dijo. Sí, se ha detectado, nosotros es netamente operativo de la estatal preventiva, la operativa. Pero nosotros siempre vamos juntos, va el investigador, vamos nosotros por algún delito
que nos competa, nosotros ahí estamos apoyando, y aparte la unión hace la fuerza. Nosotros vamos unidos en ese operativo, ¿verdad? Va un representante del gobierno municipal, ¿verdad? De ingresos, de egresos, de si se necesita algún otro, de cualquier otro departamento de alcoholes, de acá. En el área que se necesite, nosotros pedimos apoyo de Protección Civil. Llevamos gente, ¿para qué? Para que nos apoyen eso. Y sí, se ha detectado. Desgraciadamente, se ha detectado. Y yo les diría, yo con mucha responsabilidad se les diría yo a esas personas que tienen establecimientos, que se apeguen a la honestidad. Que ellos pidan, que les empeñen algo, que les pidan una factura, les pidan un comprobante de dónde viene ese objeto. Si no, cualquiera puede ir ahí que roba, le roba a usted, le roba a un ciudadano de a pie y va y lo vende. Entonces, ¿dónde está la seguridad también de ellos? El coronel Victorino Reséndiz también nos platicó cómo se desplegó la seguridad en cuanto a las pasadas fiestas patrias, y bueno, pues también nos dijo que toda la ciudadanía merece la seguridad que ellos nos brindan. Claro que sí, no, es un esfuerzo conjunto, ¿verdad? Hay una dirección, un director, un gerente, una cabeza, pero siempre los de abajo son los que materializamos la acción de la seguridad, bien por el presidente municipal, que sabe ganarse a la gente, sabe exigir, sabe llegarle al sentimiento del policía, ¿verdad? Tanto estatal como municipal como federal, para invitarnos a esta fiesta, pues, mexicana, y salió sin novedad, ¿verdad? Estamos bien contentos, ¿verdad? Pero no vamos a bajar la guardia, seguimos en lo mismo, seguimos en el mismo camino de brindar la seguridad a los ciudadanos. De igual manera, platicando en el tema de protección hacia la ciudadanía, platicamos con el licenciado José Luis Valdés, director de Protección Civil aquí en la ciudad de Monclova, y él nos habló sobre los operativos y simulacros que se siguen haciendo para concientizar a la población en cuanto a posibles fenómenos naturales que puedan afectarnos o cualquier contingencia que pueda darse en la ciudad de Monclova. Cada una de las empresas, compañías, locales, establecimientos, de acuerdo a la Ley Estatal de Protección Civil, tiene que tener un programa preventivo de accidentes. Dentro del programa preventivo de accidentes, aparte de los análisis de riesgo, aparte de la formación de las brigadas, de la Unidad Interna de Protección Civil, aparte de los recursos internos, externos, tiene la obligación de establecer fechas para dos simulacros. Un simulacro es de gabinete, que es en el escritorio ahí donde delimitan las acciones a seguir, y el otro simulacro es el real, ¿verdad? Hacer un simulacro apegado a la realidad ahí. Entonces eso por ley tienen que realizarlos y darnos la evaluación. En el segundo, en el operativo, en el que tiene que estar Protección Civil, obviamente pues uno evalúa. Esos simulacros por lo regular los hacen los 19 de septiembre, que es el Día Estatal de Protección Civil, y es el Día Nacional de Protección Civil. A partir del terremoto de 1986 nace en nuestro país Protección Civil, y bueno, pues José Luis Valdés nos habla sobre la importancia de este organismo gubernamental. Fíjate, efectivamente es cierto lo que tú dices, desafortunadamente empieza a dársele valor real al área de Protección Civil, a los funcionarios, a los elementos propiamente dichos de Protección Civil que hacen el trabajo de campo. Nuestra vida no es un juego, nuestra vida es una área que la ley protege, y precisamente Protección Civil está encargado de la protección de la integridad de la vida de la gente, de sus bienes, del medio ambiente. Y bueno, es a través de ciertos protocolos que tenemos que realizar obligatoriamente hablando, porque a raíz de los sucesos precisamente del 85, de la guardería de Ibicí de Sonora, del desbordamiento de los cauces en Guerrero, había autorizaciones en cauces de colonias. Entonces, por malos manejos ahí, la cuestión de las autorizaciones por parte de los funcionarios, que desembocó en una tragedia, como todo el mundo sabemos. Bueno, aquí en Monclova hay zonas de riesgo. Aquí en Monclova hay lugares donde tiene que estar regulado por Protección Civil el establecimiento de determinadas obras de trabajo, y de eso nos encargamos precisamente nosotros. Y el edil monclovense, licenciado Gerardo García Castillo,
reinauguró la Biblioteca Rural Margarita López Serrano. Fue un gran acierto, él mismo lo dijo en una entrevista que tuvimos directamente con él, ya que dentro de ella nos habló también de la importancia que este edificio tiene para cada uno de los monclovenses, y agradeció en especial a la familia López Serrano, que ellos donaron un acervo cultural en libros para beneplácito y fomentar de esta manera la lectura dentro de los monclovenses. Veamos lo que él nos dijo. Era una edificación que se encontraba en estado de abandono y que, bueno, no por solamente por la petición de la señora Patricia, representante de la familia López Serrano, sino por a petición de la gente que se dedica a la difusión de la educación, tomamos la decisión de rescatarlo. Hoy en día, como lo dije, no es mentira, o sea, es un acierto. Hoy en día esta biblioteca, esta edificación recibe la visita de gente no solamente de Monclova y de Coahuila, sino de todas las partes de México y algunos otros países. En días pasados tuvimos la visita aquí de gente de San Antonio, también interesadísima por lo que aquí se salvaguarda, y impresionados ellos y agradecidos, de manera tal que logramos nosotros establecer una comunicación estrecha entre ellos, y vamos a estar en constante comunicación e intercambio de cultura, de historia, desde aquí, desde este punto, desde la Biblioteca Margarita López Serrano, y ellos desde allá, desde las partes en donde se escribe la historia de la ciudad de San Antonio, Texas. De igual manera, en relación a la ya mencionada biblioteca, bueno, pues en sus instalaciones se develó una placa a nombre del licenciado Francisco López Serrano, hermano de Margarita López Serrano, la cual, bueno, pues su nombre está en esta biblioteca. Y en esta reapertura de la biblioteca profesora rural Margarita López Serrano se contó con la presencia de la representante de la familia López Serrano, a la cual se le agradeció por parte del edil por su presencia y se le entregó un documento oficial con la importancia de este edificio. Al término de este evento, el alcalde de Monclova entregó a la síndico del ayuntamiento el documento concerniente a este edificio. Y bueno, pues la licenciada Taide Albert Rodríguez, síndico de mayoría, bueno, pues también mencionó que hace 7 meses, que es la primera vez que se le toma en cuenta para algo oficial del ayuntamiento. Y bueno, pues este fue lo que nos dijo. Desgraciadamente te digo, tengo 7 meses que estoy pidiendo transparencia. Tengo 7 meses que no me han dado ningún informe. Tengo 7 meses que no he firmado la nómina junto con el alcalde. O sea, hay muchas anomalías. No podemos de la noche a la mañana decir, vente, estamos bien. Pero podemos platicar, claro que podemos platicar. Esto. Y de la misma manera, en materia de la Biblioteca Margarita López Serrano, el alcalde de esta ciudad dijo que el edificio, ahora ya en funciones, está preparado para recibir a toda la población que a ella acuda, ya que también, bueno, pues contará con bibliotecas virtuales, y no nada más dentro de esta biblioteca, sino en las diferentes bibliotecas de este municipio coahuilense. Como usted ya se habrá dado cuenta, la Fuente de las Garzas ya está en funcionamiento, y para esto dijo el alcalde licenciado Gerardo García Castillo, que es un símbolo que embellece y caracteriza nuestra ciudad. Se rescató ya la Fuente de las Garzas, que es una plaza, un lugar público emblemático en nuestra ciudad, y que pronto estaremos inaugurando. Nada más, esperemos el momento justo para que vean ustedes con alegría y con la belleza que requiere ese lugar. Para que lo disfruten las familias de ahí de la colonia Primero de Mayo, de la Carranza, de los que por ahí circulan, de los que entran a la ciudad, y poco a poco así iremos rescatando todos esos lugares con los que debe contar una verdadera ciudad, porque Monclova es una gran ciudad, una verdadera ciudad, y eso a mí me tiene muy contento. De igual manera se le cuestionó al edil monclovense sobre la inversión que se está llevando a cabo en la glorieta que se está construyendo sobre el Boulevard Madero con la calle Matamoros, y dijo al respecto que son 3.5 millones de pesos la inversión. La rotonda ya en poco tiempo pues será parte también del emblema de la ciudad. Ahí convergen los nombres de grandes héroes de la revolución y de la independencia. Y luego va a estar ubicado ahí un gran monumento que va a ser
también historia para nuestra ciudad. Ese un poco más de 3.5 millones de pesos va a ser el costo total, pero esperemos seguir con la remodelación, o mejor dicho, construcción de un nuevo bulevar. También nos comentó el edil sobre la reinstalación del busto de Francisco I. Madero, que está ubicado en la Plaza Juárez, y bueno, pues dice que de esta forma se quiere seguir rescatando edificios y monumentos históricos en la ciudad de Monclova. Creo yo, si Dios me lo permite, vamos a poner un lugar digno para Francisco I. Madero, y ustedes lo verán, no va a ser ese sitio, pero sí vamos a poner un lugar digno. Ustedes saben que está ahí medio como que arrecholado en la placita Juárez, si ¿sí lo han visto? Bueno, hay que ubicarlo para cuando se llegue el momento de rendirle homenaje por su nacimiento, por su fallecimiento, por la revolución, tengamos un lugar específico para cada cosa y que sean dignos de ellos y de los monclovenses, y poco a poco lo vamos a hacer así. Y volviendo a los días festivos sobre las fiestas patrias en este mes de septiembre, platicamos también con José Luis Valdés, director de Protección Civil, el cual nos informó que en estos dos días grandes de festividades, tanto el 15 como el 16, hubo un saldo totalmente blanco de toda la gente que acudió tanto en la Noche del Grito como al desfile. Solo un pequeño incidente, nos dijo, en cuanto a que un niño, la Noche del Grito, cayó sobre él un cartón de uno de los cohetes de la pirotecnia que se presentó en ese día, pero de ahí en fuera no hubo nada grave en nuestra ciudad. Veamos la información. Lo que más nos interesaba del día de ayer, el día de hoy también, es precisamente la integridad de las personas. Y vamos a decir que fue saldo blanco, salvo que hubo un niño que estaba viendo los fuegos y le cayó una ceniza que inmediatamente se le procedió al lavado de ojos y todo bien, pero fue el único incidente. Una niña también que se cayó, pero un raspón en la rodilla, no pasó a mayores. Podemos decir que fue saldo blanco. El día 16 de este mes platicamos con el alcalde licenciado Gerardo García Castillo al final del desfile y nos platicó precisamente sobre este desfile y sobre la Noche Patria, y esto fue lo que nos dijo. Bastante, bastante significativo. Bueno, otro evento y el último de los festejos de la independencia de México. Yo creo que fue lucido. Agradezco desde aquí la participación del Batallón 105, de todos los contingentes, los 31 contingentes de las diferentes escuelas de aquí de Monclova, que yo creo que con lo que la labor que hemos hecho de participación en los eventos cívicos de cada una de ellas, se han ido cada vez más recuperando los valores cívicos. La participación también del Cuerpo de Bomberos, de Protección Civil, en fin, de la Policía Federal, de la Policía Estatal, en fin, de todo mundo agradecido con esto. Yo creo que se disfrutó y se celebró de manera muy digna estas fechas tan conmemorables como son la independencia de México, ¿no? De igual manera platicamos con el alcalde de Monclova en cuanto a su amor por nuestro país, pues ya que estamos viviendo las fiestas patrias, o más que las fiestas patrias propiamente, lo que es el mes patrio, el mes de septiembre. Nos habló del amor que él siente por esta nación, pero también consideró él dar un mensaje a todos ustedes que nos están viendo en cuanto a los valores cívicos que deben de estarse fomentando día a día en la población. Veamos lo que nos dijo. Yo durante la campaña me di a la tarea y prometí el fomentar estos valores dentro de lo que son los valores de la educación, y no hemos descansado ni un solo lunes en visitar muchas de las escuelas de la localidad, aparte de celebrar los eventos cívicos con orgullo y eso, y con orden, y eso yo creo que ha ocasionado que se despierte un poquito más el amor por y la pasión por la cuestión de la recuperación de los valores cívicos, que mucha falta le hacen a la ciudad. Otros valores distintos al cívico, también de carácter educativo, retomarlos. Esto que se vio el día de hoy y de ayer es una muestra clara de la recuperación de los espacios públicos para la gente de bien, para las familias, para que se diviertan, para que haya libertad de tránsito y también de manera segura y pacífica en las calles de Monclova. Comprometido, estoy yo apasionado con el país, con mi estado, comprometido con nuestra ciudad, obviamente, con todo mundo, yo 100% comprometido para que Monclova, el estado de Coahuila y el país México sea un país
una comunidad mucho más próspera. Se le cuestionó al edil sobre la no presentación de la cantante Lorena Herrera el pasado 15 de septiembre aquí en la ciudad de Monclova, lo cual dijo que era un tema no relevante, ya que esa noche se logró hacer felices a todos los presentes y celebrar un año más de independencia con o sin la presentación de Lorena Herrera. Y al público pues realmente no le importó el hecho de que la actriz y cantante no se presentara, y esto fue lo que nos dijo. No, a veces lo de menos, yo creo que en la conciencia de cada quien está la responsabilidad y pues lamento yo que esto haya sucedido. Lo bueno es que salió muy lucido el evento, todo el mundo muy contento, de manera tal que ese evento pasó totalmente desapercibido. Solamente los que estamos en contacto directo con ese incidente, pues nos dimos cuenta, pero el público en general no le importó, y creo yo que bueno, finalmente nos divertimos. El gran evento de los juegos pirotécnicos, el grito en sí, la gran cantidad increíble de gente que vino a Monclova, a la plaza, a festejar esto, fue de gran trascendencia. Y ahora pasando al municipio de Frontera, el alcalde Amador Moreno entregó patrullas nuevas para ser utilizadas en seguridad pública, y obviamente los afectados de una manera positiva pues van a ser los fronterenses. En la explanada de la presidencia municipal, el alcalde Amador Moreno López, acompañado de su cabildo, así como del director de seguridad pública Miguel Ángel Valdés, se realizó ahí la entrega de 4 unidades, 3 camionetas y 1 sedán para el departamento, así como también uniformes y equipos para 66 elementos con el objetivo de mantenerlos equipados. Esto para cualquier situación que se presente en el municipio. En su mensaje, el alcalde informó que la inversión total fue de 3 millones de pesos, recursos que fueron gestionados a través del programa SUSEMUN, resaltando la importancia de obtener unidades totalmente nuevas y equipadas, mismas que estarán realizando la función correspondiente de atender a cualquier llamado de los ciudadanos fronterenses. También en el municipio fronterense, el alcalde Amador Moreno López realizó la colocación de ofrenda floral y guardia de honor al busto de don Miguel Hidalgo y Costilla al recordar el 204 aniversario de la lucha por la independencia de México. De igual manera, en el municipio de Frontera, el DIF pues realizó brigada de salud en la colonia Morelos, hasta donde llevaron muchos beneficios a la población de la colonia en cuestión. Esta brigada fue encabezada por la primera dama, la licenciada María Elena Liñán Saavedra, y obviamente el alcalde de este municipio, licenciado Amador Moreno López. Por instrucciones de la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, María Elena Liñán de Moreno, la coordinadora del Grupo de Personas con Capacidades Diferentes, Natalie Campos, y personal del DIF, han estado realizando visitas a domicilio para conocer las necesidades de los discapacitados y aprovechar para invitarlos a reuniones que se llevan a cabo los días jueves de 2 a 4 de la tarde. Cabe destacar que las personas discapacitadas deben gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales en términos iguales con otros en la sociedad, sin discriminación de ningún tipo, motivo por el cual son visitados por el personal del DIF para conocer sus inquietudes y poderles brindar un apoyo. Y en el mismo tenor del DIF, pero en relación al municipio de Monclova, Ernestina Rodríguez y Alfonso Gaspar, un matrimonio de la tercera edad, pues acudieron para realizarse el examen de la vista, ya que el DIF lo estaba ofreciendo de una manera gratuita, y están viendo imágenes del examen que se les realizó, y bueno, ellos se les va a entregar sus lentes inmediatamente llegando y el DIF entregándolos. De igual manera, la primera dama de Monclova a través del DIF ofrece consulta médica, dental y general de forma gratuita en las megabrigadas. Y por último, en el municipio de Castaños, el ciudadano Isabel Sepúlveda, presidente municipal, felicitó a la regidora de Educación y Cultura, así como a todo su equipo, por los eventos del 204 aniversario del inicio de nuestra gesta heroica de independencia. Y de esta manera llegamos al término de una emisión más de su noticiero Hoy Coahuila en Contacto Directo. Así es, de esta forma ustedes están informados. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes, 7 de la mañana, a través de www.hoycoahuila.com. Ella es Arely Juárez, yo soy Ernesto Cifuentes. Nos vemos.
se llevó a cabo el grito de independencia tanto en el municipio de Monclova como en el de Frontera, siendo como es tradición dirigir. Bueno, pues nuevamente con ustedes, esta es una emisión más de su noticiero Hoy Coahuila en Contacto Directo. Mi nombre es Ernesto Cifuentes. Yo soy Arely Juárez. Y de esta manera iniciamos. Bueno, pues como al inicio de este noticiero les dijimos a nuestros televidentes, Arely, que acabamos de vivir las fiestas patrias, tanto la noche del grito el 15 de septiembre como el 16, el día del desfile. Así es, Ernesto, fiestas patrias muy bonitas, obviamente tanto en Frontera como en Monclova, la gente que somos de aquí lo vivimos al máximo. Pero cabe resaltar que en punto de las 11 de la noche aquí en el municipio de Monclova el alcalde Gerardo García Castillo pues dio el día tradicional grito de independencia. Así es, Ernesto, y bueno, pues la gente, como lo acabas de mencionar, no le importó la no presencia de Lorena Herrera y bueno, pues disfrutó al máximo con toda la familia. ¿Cuántas personas hubo, Ernesto, más o menos ahí? Fíjate que en la plaza estaba totalmente llena, no cabía un alfiler, entre 6,000 y 7,000 gentes fueron las que estuvieron pues presenciando este evento en la ciudad de Monclova. Cabe mencionar que no solamente gente de Monclova, ¿no?, sino también gente que viene de cualquier parte de la región centro disfrutó de este evento tan bonito que obviamente fue dirigido por el alcalde de esta ciudad. Así es, y fue Sonido Master el que engalanó con su música pues la noche del grito de independencia. Muy bien, obviamente Master es una de las agrupaciones que atraen muchísima gente y bueno, pues qué mejor que disfrutar las fiestas patrias con esta gran agrupación. Al igual también a artistas locales como lo es Edith Pérez, una cantante pues extraordinaria, la cual interpretó música vernácula, obviamente alusiva a nuestro país. La gente pues muy contenta, Arely. Así es, familias enteras disfrutaron de esta bonita noche, de esta fiesta muy, muy mexicana y bueno, pues al máximo. Aparte los juegos pirotécnicos también estuvieron muy padres. 23 minutos de un espectáculo de luces, la cual la gente pues disfrutó al máximo, ya que fue en esta muestra de pirotecnia, Arely, al ritmo del huapango de Moncayo. Así es, hermoso, hermoso espectáculo el que pues prepararon nuestras autoridades de aquí de la ciudad de Monclova para disfrutar en máximo esta fiesta. Y de la misma manera se llevó a cabo en el municipio de Frontera, ya se lo mencionamos, donde Amador Moreno López, Arely también hizo lo propio a través de uno de los balcones, o del balcón, mejor dicho, principal de la presidencia fronterense. Hermosa presidencia la que tienen en Frontera y bueno, pues qué mejor que desde ahí se efectuara ese tradicional grito, Ernesto. También con artistas locales y con un pues plaza prácticamente atiborrada de gente que presidido por los alcaldes de sus municipios. Y en materia de protección civil hablamos con el licenciado José Luis Valdés, director de este departamento, el cual nos dijo sobre la importancia de los simulacros que se están llevando a cabo en esta ciudad. El alcalde de Monclova, licenciado Gerardo García Castillo, reinaugura la biblioteca rural Margarita López Serrano. En la Plaza Juárez de El Pueblo se encuentra el busto de Francisco I. Madero, el cual dijo el edil monclovense que será reubicado para beneplácito de los monclovenses. En el municipio de Frontera, el alcalde Amador Moreno López entregó patrullas nuevas a Seguridad Pública. El DIF de Ciudad Frontera realiza brigada de salud en la colonia Morelos, hasta donde llevaron pues muchos beneficios a la población de la colonia en cuestión. En el DIF de Monclova, Ernestina Rodríguez y Alfonso Gaspar, un matrimonio de la tercera edad, vecinos de la colonia Guerrero, acudieron a realizarse el examen de la vista que el DIF ofrece de manera gratuita.